Pero el caso clásico es el del Báquer, ¿ya? La cuenca del Báquer, que es la segunda cuenca más grande y cuenca hidrográfica más grande de Chile, el Báquer es el río más caudaloso de Chile, y sin embargo, ahí 99,7% del caudal es Endesa nuevamente, ¿ya? Ahora uno puede decir, oye, pero los derechos de agua, estos no consentidos, están arriba de la cordillera y ellos después devuelven el agua y lo toman más abajo, como sucede en el resto de Chile. Pero acá no es así. La Patagonia es diferente. Entonces, los derechos de agua, estos están bastante abajo en el río. Por lo tanto, toda la cuenca media y alta se quedan sin agua. Entonces, y es lo que nosotros hemos llamado el Báquer seco, ¿ya? Entonces, la empresa dice que eso es un mito que nosotros hemos puesto ahí. Pero lo peor es que no es un mito, es la realidad. Entonces, y la realidad, extrañamente, a la gente de la cuenca no le ha importado demasiado, como que no le ha tomado la importancia, y es porque hoy en día sacan el agua feliz de la vida sin tener derechos de agua y nadie les dice nada. A tanto que ni siquiera la dirección de agua se había dado cuenta. La dirección de agua se dio cuenta hace 2, 3 años atrás, a causa de que estábamos trabajando en un plan piloto de estrategia de cuenca. Y ahí se dieron cuenta que no quedaba agua disponible para otorgar permiso. De hecho, hay varias personas que han intentado pedir permiso, tanto en la cuenca del río Ibáñez como en el Báquer, y todos han sido rechazados. Y lo único, y hay unos poquitos litros disponibles 2 meses al año, que es febrero y marzo, creo, enero y febrero, ¿ya? Pero con eso no hacen nada, ¿ya? Hay lodges turísticos que no les han dado derecho de agua. Gente que vive, que tiene campo, que no les han dado derecho de agua. Gente que quiere regar, que no le han dado derecho de agua. Campesinos que no les han dado derecho al agua. Ya. En pocas palabras, lo que sucede ahí es que se está bloqueando el desarrollo de la segunda cuenca más grande de Chile, porque no se puede hacer nada más que sean esas represas hidroeléctricas. O sea, el único negocio que se puede hacer ahí es eso. Salvo que tú saques agua subterránea. Pero eso aumenta el costo y tienes que empezar a bombear con electricidad, que la venden ellos. Entonces está la baba, ya. Es súper bonito el cuadro. Y aparte de que están obstruyendo el desarrollo de esa cuenca, además hay un problema de derechos humanos ahí. Porque la gente de toda la cuenca no puede tomar agua. Entonces tienen el agua que está hoy en día, que tiene derecho, pero nada nuevo. Entonces, ¿cómo va a crecer la población ahí? ¿Le vamos a dar agua potable al futuro? No hay agua. Nuestros hijos y nietos no tienen derecho humano al agua ahí. Solo la que está hoy en día. O también tienen que empezar a bombear agua subterránea, que algún día se van a dar cuenta que es la misma que es la que corre afuera, entonces, y que también te la pueden obstruir. Entonces, hasta ahí vamos a llegar.